Hola a todos y bienvenidos a esto que es Quake Champions. Y por lo visto encontramos la partida, debo votar. Las iglesias de Azeroth, ya. Dos cosas, primero soy pésimo para los Quake. Soy pésimo para todo FPS veloz, como lo es Quake. Así que no esperen algo increíble, de hecho esperen algo muy penoso. Y segundo, este juego nunca lo jugué, no sé por qué lo tengo acá en mi biblioteca de Steam. Creo que probé hace ya bastante tiempo la beta, este ya es el juego definitivo. El cual no tengo la menor idea si salió gratis o hay que pagarlo. Y por un tiempo salió gratis y yo aproveché ese tiempo y lo tengo en mi biblioteca de Steam. Ni idea. El punto es que vamos a jugar un poquito nomás, no tanto, unos 15 a 20 minutos de Quake Champions. Y veamos qué rayos sucede con esto, veamos qué tanta pena damos. Y en definitiva, probemos qué tal es el juego. Tengo todos los... toda la calidad gráfica ultra, lo cual es pésimo para los FPS competitivos, pero... bueno. ¿Escape para omitir? ¿Qué? Oh, ok, ok. La ronda comenzará en... 3, 2, 1... A luchar. Sometimes the world doesn't need another hero. It needs a monster. Oh, it needs a monster. Ok. Bien, los azules son mi equipo, voy a suponer. Y no tengo armas decentes. Ay, ya, bien, bien. Pero vieron, ahí en equipo lo hicimos. Bien, orbe extremo. Me da miedo presionar la F. Bueno, entonces tenemos como poderes ahora. Qué raro. Sí, bueno, no recuerdo superpoderes de los Quakes anteriores. Bien, hice algo. Me siento útil. ¡Ah, una Railgun! ¿Saben qué? Vamos con... ¿dónde está la sierra? Aquí está. Me siento mucho mejor con la sierra que con el Railgun, gente. ¿Por qué? Porque sí. ¡Ay! Pensé que con la sierra era insta-kill. Tal vez era algún moto o algo así, pero bueno. Ya, creo que no lo estamos haciendo tan mal como pensé que lo íbamos a hacer. ¿Un Rocket Launcher? Ay, pensé que lo iba a matar, bien. Pero creo que maté a uno. Esa es la cosa, el orbe mágico creo, que te hace mucho daño. El cual, si lo tengo yo, sería estúpido. Porque no, como no le pego nada, sería desperdiciar el toque mágico. Si queda en medio de todos los enemigos, no creo que esto salga muy bien. Sí, era obvio. Escudos. ¿Qué es esto exactamente? ¡No le doy nada! Gané, era peor que yo, eso es increíble. Esperen, ¿cómo no puedo ir en primer lugar de mi equipo? ¿Qué hice? ¿Presioné la F? ¿Eso hacía la F? ¿Tengo mi Rocket Launcher por ahí? Ahí está. Nunca lo voy a dar con ese tiro extraño. Hay que disparar al piso con el Rocket Launcher. ¿Puedo tomar esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué nadie lo tomaba? Tenía que esperar que recargara algo. No, no sé, tal vez estoy destruyendo el juego. ¡Uy! ¡Nice! ¡Uy! No, no sé qué estoy haciendo, gente. No pensé que esto iba a salir tan bueno.
A lo mejor estoy jugando solo con bots y gente mala, no lo sé. Ay, pensé que lo iba a matar, tenía demasiados escudos el tipo. No, no, sigue con esto. Bien, esto está realmente frenético, como recordaba los viejos Quakes. Como les dije, nunca he sido fanático de esto, pero eso no deja de ser que he jugado algunos. No competitivamente, ni mucho menos, pero sí los conozco y los he jugado. Ven acá, ven acá, ven acá. Lo cumplí mi sueño de matar a alguien con esto. ¡Excelente! Eso no es humiliation, ¿no? Me. No, no te metas por ahí, mala idea. Por aquí tampoco, pésima idea. Ya, vamos con mi railgun. ¡Uy! Me acuerdo que este tipo, no sé si seguirá jugando Quake, yo creo que sí, porque vivía de esto un tal Fatality. Era como, wow, era como donde ponía el ojo, ponía el railgun. ¡Ay, le di! ¡Wow, oh! ¡No lo maté! Le di como tres railgun y no lo maté. Meh. Pensé que me iba a sentir como Fatality por un segundo. Ok, debe tener super escudos que... La única... Como, no sé, opción, porque... Era como inmortal. Creo que sí, tenía una especie de escudo gigante. No tengo armas. Era el rayito. Bien, 2 contra 1, maravilloso. Nah, y salió mejor de lo esperado, dame escudos. Wow, no sé cómo estoy cargando mi equipo. O tal vez simplemente les estoy robando los kills, lo cual es algo que me parece bastante ya más plausible. Nah, ya, me emocioné demasiado. Esta es la railgun, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¡Uy! ¡Ay, pensé que le había dado! ¿Qué tira esta arma? Son como pequeños cohetes o algo así, pero no es un cohete grande, como el... No, no lo distingo muy bien, no sé qué será, qué tipo de arma es. Bueno, ya que estamos acá. Daño cuádruple. Rayos, esta arma es pésima para la situación. Bien, salió mejor de lo esperado. Mire cómo explotan esos tipos. Tiene un pequeño lagazo ahí. ¡Ay! ¿What? ¿Pero cómo? Es un arma. Ya, ok. Consigue un arma, no te lances a bailar así. ¡No! 2 contra 1. Maté a uno, no sé cómo. No sé cómo hago con el SAF que mato gente. Tengo 24 de vida, mejor me voy. Me van a matar acá. Era obvio que iba a pasar eso. Lo que no es obvio es que no sé por qué voy primero de todo, de los dos equipos. ¿Dónde se fue? ¿Aquí estás?
Tal vez el poder de YouTube me está haciendo matar tantos. No lo sé, gente, en serio, yo pensé que esto iba a ser peor. Iba a estar último y no me iba a sorprender. Este es el resultado que me sorprende. ¡Ah! ¡No! Me suicidé estúpidamente. Un arma, por favor. Ya, ¿saben qué? Parece que oficialmente ellos son peor que yo. Es la única explicación que les puedo dar. ¿Dónde están? ¡Ganamos, gente! ¿Quién lo diría? De hecho, es verdad, ¿quién lo diría? Al principio, todo lo que dije es cierto, no sé cómo maté tantos. Tal vez, no sé, me equipararon con... o me pusieron con gente como de mi nivel o peor todavía. Porque, en serio, no esperaba, la verdad, ni siquiera hacer un par de kills en este juego. Ni siquiera tengo un avatar acá, están todos los demás con avatar y monitos bonitos y todo eso. Y no tengo nada, ¿por qué? Porque no me dedico a esto. ¿Y ahora qué? ¿No puedo venir puntaje total? Para poder subir mi ego y decir, wow, miren, soy hermoso en Quake Champions. ¿Y ahora qué? Eso fue todo, ni siquiera mostraron ahí los mejores jugadores para ver si podía salir ahí y tener un poco más de ego sobre lo ocurrido. Ah, una lástima. Bien, ahí llegamos a la pantalla de... cosas. Gané muchas medallas, 23 kills y 8 asistencias. Aunque es muy probable que haya sido eso al revés. 8 kills y el resto fueron eran asistencias que contaron como kills porque yo las robé. No lo sé, pero bueno. Bien, gané mucho favor. No sé qué es eso, no me importa, un botín de guerra. ¡Epic match! ¿Eso es bueno? Supongo que sí. ¿Puedo abrir esta cajita o algo? A ver, caja de botín. Tenemos 4. ¿De dónde salieron? No sé. Salvo que tenga que comprar llaves, pero por lo visto no, porque se abrió solita. Runa de Rex Ranger. No tengo idea qué es eso. Icono. Ya, dame algo útil. ¿Alguna skin? No sé. ¿Cofre? Bien, este es un... no es una mochila, es un cofre. Y abajo hay un relicario. Wow. Torso inusual y sombreador armadura. Se ve bonito. En cierta forma. Y esto no lo tengo. Bueno, gente, lo mejor está acá. Un video cortito. Además que quiero irme con la victoria. Si juego de nuevo, no estoy seguro que no va a pasar lo épico que hicimos ahora. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Comparte el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Esto fue Quake Champions. Ustedes pueden buscarlo en Steam porque la verdad no tengo idea si es gratis o se paga por él. Como les dije, no sé cómo apareció en mi cosa de Steam. Bueno, gente, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.